Ok. Los altares. Vamos a hablar de los altares. La idea del altar. ¿Por qué ponemos nosotros un altar? Bueno, recuerden que vamos a uno. El altar tiene la idea de recordar a nuestros muertos, honrar. En los altares los ponemos en honor de los espíritus que nos van a visitar, en honor de nuestros muertos. Y los altares tienen como propósito llamar la atención de los espíritus, decirles, vamos a poner flores, es un altar colorido, ¿sí? Con flores, con papel picado, con colores bonitos, vistosos, porque vamos a llamar su atención, decirles, aquí está tu comida, aquí está tu bebida, tu agua, para que puedas comer si tienes hambre. Y vamos a mencionar a insistir que vamos a poner en el altar, ¿sí? La comida, la bebida, velas, flores, papel picado, imágenes de calaveras o esqueletos. ¿Por qué? La comida para darles a saciar el hambre de los espíritus. La bebida también para saciar la sed. A veces nosotros los mexicanos pues somos un tanto picarescos, ¿sí? Y no solo vamos a poner agua. Ajá. En el altar siempre va a haber un vaso con agua. También vamos a poner café, tequila, cervezas, vino, bebidas alcohólicas, sí, sí lo vamos a poner, ¿sí? Y en tanto es por esta picardía de los mexicanos. ¿Esto por qué? La idea es que ellos vengan a degustar lo que a ellos les gustaba, ¿sí? Si a nuestro abuelo le gustaba tomarse un vino después de la comida, bueno, pues le vamos a poner su vino a nuestro abuelo. Que si le gustaba tomar cafecito o un vasito con leche, pues le vamos a poner su vasito con leche o su cafecito. Que si quería comer mole mexicano o pozole o un plato especial mexicano, ese se lo vamos a poner. En los altares hay algunos, pueden darle edit a las imágenes de las comidas y pueden ver el nombre de esos platillos mexicanos. Tamales también, todo eso se lo vamos a poner. Fruta, pan de muerto, también. Eso vamos a poner en los altares. Pero hay cuatro, nuestro altar debe tener cuatro elementos primordiales. Vamos a explicar cuáles son esos elementos. En el altar deben estar contemplados la tierra, el viento, el agua y el fuego. Ok, por la tierra, ¿cómo vamos a representarlo? La tierra la vamos a representar con la fruta, ¿sí? Los frutos de la tierra, es decir, la fruta, el pan también, ¿por qué no? Creado de harina de trigo, ¿sí? Todos esos alimentos producidos en la tierra lo vamos a representar de esta manera, ¿ok? El viento lo vamos a representar con el papel picado. ¿Qué es el papel picado? En los altares pueden ver en la parte vertical hay decoraciones en papel, es papel picado, papel china que le llamamos porque es un papel muy delgado, con imágenes de Día de Muertos. Esos son tan ligeros que se mueven con el viento. Sí, cualquier mínimo viento lo va a leer, lo va a mover. Entonces, ahí está representado el viento. El agua. El agua, vamos a poner un vaso con agua o un recipiente con agua para saciar la sed de nuestros muertos. Ellos vienen, recuerden, ellos vienen de recorrer un largo camino. El fuego.
el fuego es representado por las velas. El fuego, sí, tiene también una idea de purificación y una idea de luz, sí, de darle la luz a nuestros muertos, que vean dónde estamos, con la luz les indicamos dónde estamos. Y vamos a poner la cantidad de velas que sean necesarias de acuerdo a los muertos que vamos a recordar, ¿sí? Al abuelo, a la abuela, al papá, al mamá, a la mamá, a un primo, a una tía querida, 2, 3, 4, 5 velas, las velas que sean necesarias. Pero también vamos a poner siempre una vela adicional, siempre va a haber una vela más. Esa vela va a estar en honor de aquella alma que haya sido olvidada, o aquella persona que murió sin que ningún familiar la recordara, que murió solo. Esa persona nosotros también la vamos a honrar, a recordar, a recibir. Si desea venir a visitar nuestras casas, la vamos a recibir con esa vela adicional. Depende, si tenemos 3 espíritus, sí, pondremos 3 velas. Pero siempre vamos a agregar una más. Vamos a poner 4 velas. Sí, 3 velas de nuestros espíritus, nuestros seres queridos, nuestro abuelo, nuestro papá, nuestro tío. Y una más. Siempre va a haber una más para aquella persona que murió solo, sí, o que nadie recuerda. Bien, ¿qué más? Otros elementos adicionales en nuestro altar va a ser la sal. Vamos a poner sal. Este tiene el objetivo de purificar, ¿sí? Purificar a las almas. Y el copal. El copal es un mineral que ponemos, que prendemos en nuestros altares. Al quemarse el mineral, despide un aroma muy agradable, ¿sí? Es un aroma tan especial que yo lo calificaría como el aroma de muertos. Pero un buen aroma, claro. El día despide nuestros panteones, las iglesias, las casas, se llenan de ese aroma del copal. Y es como símbolo del Día de Muertos. Así que es agradable, su aroma es agradable y podemos, no sé, nos llena el ambiente.